Bai, Ardatz egunon, habla con Ertzaintza, sí, cuénteme. Charlie 47 para Ardatz. Horre, Ardatz, hemen Charlie 47. Diríjanse, por favor, a la zona de las cimas de San Andrés. En el lugar hay un grupo de espeleología que ha localizado a una persona fallecida envuelta en una manta. ¿Esco es él? Esco es él, irugarren para el QTH. A hablar sobre el rescate de ayer. En principio nada, informaros que el excavador accidentado está en el hospital, se está recuperando bien y nada, que nos ha mostrado el agradecimiento y felicitaros por el rescate. En cuanto al tema de los primeros que llegaron al lugar, fuisteis los rescatados del helicóptero. ¿Habéis hecho la primera atención sanitaria? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Algo así que nos...? Pues bien, porque nos pudieron dejar a los dos ahí en el lugar y... A ver, ya está. Egunon Ardatz. Egunon VR. Diríjanse hacia la zona de la ermita de San Andrés. Al parecer unos espeleólogos... Vale, estamos movilizados para... ¿Dónde me dices? Una cueva... ¿Avisáis a los espeleólogos? En cuanto me faciliten las coordenadas, se las envío. Dime. ¿Qué ves ahí? ¿Baja limpia? ¿Roza en algún lado? No, baja limpio. ¿Sí? ¿Quieres el taladro? ¿Que llevas el taladro por ahí? No. Vale. Tienes que dejar el taladro y mirar a ver si roza en algún lado para hacer algún funcionamiento. ¿La cuerda te llega de momento? ¿Hasta dónde sí, ves? La cuerda llega, sí. Sí, vale. Vale, ¿y chida el año? Vale, venga, chida ahí. ¿Te lo puedo llevar? ¿Bien? A montar. A forma de la tega, pero eso se hace. Vale, ¿tiene a hondo? ¿Soca que está? Vale, montatuko dugu orduan ateratzeko gorpua eta vale, eta materiala enbilan. Vale, perfecto. Venga, Alberto, enseguida ikusen gara. Bai. Thank you.
pasa? Un segundo, seguí. Pues nos presentamos. Yo soy Josu Golumburu, soy de la 17ª promoción de la Ertzaintza, agente primero en la unidad canina desde hace 2 años y medio. Y esta es mi compañera Fatiga Selur, es una hembrita de pastor belga malinois de 6 años y medio y estamos en la especialidad de rescate. La convivencia es genial porque nosotros lo bueno que tenemos es que una vez hecho el trabajo nos vienen a casa con nosotros. Es uno más de casa, convive con nosotros, está con los críos, con la mujer, es uno más de la familia al final. Lo bueno que tenemos, y los compañeros que llevan mucho más años lo han comprobado, y la unidad lo ha comprobado, que esa afinidad que creas tú con el perro, estar 24 horas contigo, llevártelo de vacaciones, convivir contigo, pues creas un vínculo que es súper efectivo cara al trabajo también. Las motivaciones por las que entrar en rescate, sobre todo, son un poquito de más social, pues porque aparte de que es una especialidad que me gusta mucho, pues no sé, esta labor social que hace la unidad de rescate a la hora de la localización de personas desaparecidas o de encontrar gente sepultada en un colapso, pues es lo que más ha motivado para que yo me dedicara a esta especialidad. Últimamente, bueno, vemos trabajos también que pues la unidad de drones le suele movilizar pues para búsquedas en el monte o otro tipo de trabajos, pero el trabajo con el perro se sigue realizando porque al final está claro que es efectivo al 100%. Por ejemplo, llegas al puesto de mando avanzado, llegas con el perro, pues la gente, joder, se siente a veces con alivio de decir, ostras, viene con los perros, hay más posibilidades y depositan mucha confianza en nuestros compañeros. A ver, Ardatz para cuarto tango, cuarto, primero, segundo. Va y comentarle, para que refleje en la actuación, hemos localizado una prenda con posibles restos biológicos y para que dé parte también al equipo de investigación. La movilización de retén. Han encontrado un cadáver con inicios criminales dentro de una sima. Así que nos movilizamos a retén. ¿Un cadáver? Sí. Venga, sí, lo movemos ya. Venga. Sí, sí. A ver, chicos. Nos han movilizado por un hallazgo de cadáver con inicios de criminalidad, así que pues el retén y dos más para. Nos movemos para el lugar de los hechos, ¿vale? Vamos mirando la actuación, la vamos monitorizando y lo que vaya saliendo, pues lo vamos analizando y estudiando, ¿vale? ¿Alguna cosa, Iñaki? Segunda actuación, rescate está ya en el lugar y están movilizados caninos, policía científica e investigación territorial. ¿Qué? ¿Ha habido algo? ¿Se han movilizado por un cadáver en una sima? ¿Tienes que salir con ellos? ¿Habéis pillado coche? Sí. ¿Coche está metido en la agenda? We'll be right back.
Policía Científica tiene muchas secciones y todas son importantes. Eso lo quiero dejar muy claro, ¿no? Yo estoy en la de lofoscopia e inspecciones oculares. Entonces, nosotros un poquito lo que hacemos es estudio de huellas, fundamentalmente nuestro trabajo es estudio de huellas, inspecciones oculares de temas graves, quiere decir, pues bueno, homicidios, agresiones sexuales con autor desconocido o que la víctima sea de mayor vulnerabilidad, porque sea menor o porque tenga algún tipo de minusvalía. Pero fundamentalmente el trabajo que hacemos aquí es exámenes de evidencias y estudio de huellas. Para mí una parte muy importante, no solo aquí, en otros destinos que he estado también, ¿no?, son la parte de estos ertzainas que se han jubilado, de los que traían un carro de experiencia con ellos y que se la han llevado, ¿no? Y que el tiempo que he estado aquí, pues bueno, a mí me han enseñado muchísimo y que no pueden caer en el olvido porque ellos son la esencia, ¿no? Dices, viene gente nueva con muchos conocimientos y está fenomenal y hay que aprender de ellos también, pero no hay que olvidar esa parte de experiencia que es fundamental para los que estamos aquí y los que hemos tenido la oportunidad de aprender de ellos. Fue duro, ¿eh? No voy a decir que aquello fue un paseo porque no lo fue. Fue duro. Aquellos años allí fueron duros. Yo realmente lo viví como una supervivencia en ese momento. En ese momento, aparte de por mi edad, que era muy joven y tal, yo lo viví como una supervivencia. Y bueno, tampoco nos hicimos planteamientos tan allá, ¿no? Yo por lo menos en esa época. En esa época era un poco vivir el presente, sobrevivir a lo que estaba pasando, muchos disgustos y muchos malos ratos, porque claro, iban cayendo compañeros y algunos, en mi caso por lo menos, muy cercanos, ¿no? El día que mataron a Chema Aguirre yo estaba en la calle, el día que pusieron la bomba Zamarreño, el escolta que estaba con él, pues también era muy cercano a mí. Entonces son circunstancias que te asustan, que te dan miedo, que te generan rabia, que te generan impotencia. Pero vamos, realmente el por qué pasaba y tal, yo no me lo planteaba. Yo quería que aquello acabara lo antes posible y, si te digo la verdad, en esa época parecía que no iba a acabar. No tenías una percepción de que iba a acabar. Teníamos una percepción de supervivencia. Yo, por lo menos, y los que me rodeaban también. Era una cuestión de, en ese momento, supervivencia. Pero bueno, el ser humano se adapta a todo. Y la verdad es que, a pesar de todo, pues llevábamos una vida más o menos bastante normalizada. Porque había cosas que formaban parte de tu vida, mirar por debajo del coche o lo que he dicho antes, no colgar la ropa de uniforme, o no decir a sus hijos cuál es tu profesión, se había convertido en una cosa totalmente normalizada, aunque ahora nos parezca un disparate, ¿no? Pero era así. Sekzioan gaude hiru medikua garenak eta bat farmazeutikoa. Eta beste lekuetan, ba, bueno, biologoak, medikoak ere badauz, bueno, danetarik. Seri asko dauz telebistan, ez da ikus dezakegunak hor, bueno, ba, CSI antzekoak. Eta orduan horrek, ba, bueno, gauza onak ekarri ditu eta beste gauza kezain onak, ez? Gauza onak, ba, bueno, azken finean gure lana, ba, hori, ba, zabaldu induelako, Gero beste gauza bat da, hain erraz, agertzen diren bazala, hain erraz ez dira. Gauza atxetik, lan pilo bat dau, dauz elemento tekniko asko, batzuk oso ikustekoak dira, baina gero errealitatean ez dira holan. Hor arazo bat dago, ez da, familia bat dago atxetik, familia sufritzen ari den familia bat,
eta hori egoera hori ba oso larria da beregana euregana joaten zarenean. Horre ba kalte egiten dizu. Azkenean bueno, normalean gupe pertsona gara eta orduan bueno, sentitzen dozu hori, sentimen hori zure ganatzen dozu, ez? Gure lana da apurtxo bet hori baztertzea eta lan teknikoa eta lan zientifikoa egitea, ez? Eta azken finean lortu nahi duguna da ba hori sufrimentu hori aldan eran ba bukatzea. Zelan bukatzen da? Identifikatzen dugunean eta ja duelo egin dezakete eta aurrera ba hori bere bidea edo bere bizitza aurrera eraman dezakete, ez? La situazioa larria dira, baina gure lana profesionala izan behar da. Eta horretan gaude, ertzainan daude pertsona batzuk, ba harreman estua daukatenak familiekin, beste batzuk teknikoki lan gehiago egiten ditugunak. Vale, chicos, ¿alguna novedad de lo de ayer que me tenéis que contar? Lo único que hay es que, bueno, se trata de un varón de unos 60 años, está sin identificar. Tiene un fuerte golpe en la cabeza y, según comenta la forense que estuvo ayer, pues que el tema es que ha debido ser con algún tipo de martillo de bola, ¿eh? Y que estaba el cuerpo cubierto, envuelto en una manta de estas que se utilizan en los talleres y eso. Como veis, la zona es complicada. Tenemos que conocer todos los caminos de entrada y salida que den a la cima. El entorno, eso que comentas del detalle de la manta que se utiliza en talleres, tenemos que conocer y saber qué fábricas, talleres hay en cercanías de la cima. Y también vamos a conocer y a visitar todos los caseríos, etcétera, del lugar, ¿vale? Por otro lado, vamos a buscar lo de siempre, vamos a buscar las cámaras de gasolineras, de tráfico que pueda haber, y vamos a ir pidiendo la autorización judicial para que nos den el tráfico de los repetidores de la zona, que dan cobertura a la zona, ¿vale? La solicitud está hecha, falta que la firmes. Vale. Y en el resto estamos también. Venga, pues perfecto. Pues nada, a trabajar, chicos. ¿Qué, Miquel? ¿Cómo va el estudio de los tránsitos? Han llegado ya, veo, ¿no? Pues mira, hemos cargado ya todos los repetidores que nos han llegado y ya ves que hay bastante cristo aquí. Uf, ya veo. Bueno, intenta ajustarlo lo más posible a la posible hora de la muerte y a ver si bajamos los candidatos, ¿vale? Vale, cuando tengamos algo te comento. Venga. ¿Qué hay que tenéis que contarme? El tema de los repetidores que hemos hablado, ¿sí? Nos ha dado un curro, bastante curro, porque había casi 20.000 comunicaciones. Sí, ya he visto. Y al final, ves estos que tenemos aquí marcados, ¿sí? Que son los repetidores, en esos hay 4 coincidencias. Los habéis ajustado a la hora del posible hecho, ¿vale? Ajá. Vale, pues perfecto. Le picamos el teléfono a los 4, ¿vale? Vamos haciendo la petición al juzgado, me lo pasáis a la cena, ¿vale? Preparamos. Vale. Acaban de verificar el cadáver. Oh, estupendo. Pedimos el informe y nos podemos sacar todos los datos que tengamos de él, ¿vale? Venga, venga. Vale, recurso de Neken, Hirugarren. Fuerte de parabruma. Vale, a la altura de radar. Ahí, blanco pasando radar. Vale, Neken. PK10. Ay, que blanco por el PK10. Cuando queráis os hacemos un relevo. Recurso de Neke, nos vamos acercando y os hacemos relevo, ¿de acuerdo? Cuando estemos en disposición, nos avisamos. No le tocará autobús. Ahí, os tenemos a la vista. Tenemos de uno. Aguantad un poquito más. Vale, semáforo en rojo. Semáforo en rojo adelante. Llevamos un inocente. Una vez que rebasemos el semáforo, por favor, nos hacéis relevo. Bye, QSL. Vale, pues semáforo en verde y continúa recto. Deja ambas salidas, continúa recto. Vale, en el siguiente cruce ha hecho derecha otra vez, ¿eh? Va a haber que bajarse. Vale,
Va, y está parando. Vamos a soltar el pateador. Nos bajamos el coche de Nekel. Pues en investigación te tiene que gustar hacerte preguntas. Hacerte preguntas y ser, digamos, inquisitivo y ser meticuloso. Y en realidad te tiene que gustar pues buscar respuestas, y porque si no, vamos, te vas a cansar enseguida, porque son muchísimas horas, es un 90% de tiempo haciendo verificaciones, buscando respuestas, llevándotelo a casa. No desconectas durante mucho tiempo, porque incluso tú te puedes ir a casa y le sigues dando vueltas al asunto. Creo que el que viene a investigación es porque le gusta hacer esto, porque al final el sacrificio que tienes en casa y en muchos lados, pues hombre, pues es lo único que te puede compensar, ¿no? Pues porque te gusta y nada más. Si no te gusta ni estás dispuesto a hacer un sacrificio por esto, pues la verdad que no te merece la pena estar aquí, porque metes muchas horas. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues no tengo ningún problema. Cuando yo entré en esta unidad, ya sabes a lo que vienes, y ya me dijeron, aquí vas a tener este régimen horario y consúltalo en casa. Yo dije, no tengo nada que consultar. Y la verdad que así ha sido, ¿no? Lo entienden perfectamente, se lleva como mejor se puede y sin más. También cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Hay gente que tiene hijos pequeños y lo llevan peor. Todo el trabajo que hacemos nosotros, que son temas de desaparecidos y tal, muchas veces te dan las gracias en privado, y eso te gusta, te reconforta, ¿no? Entonces yo creo que cada vez la gente nos está apoyando más en ese sentido. Yo creo que a nivel general, en lo que a nuestro trabajo se refiere, que es, digamos, que es bastante opaco y la gente es muy desconocido para el público en general, y realmente la gente no sabe lo que hacemos, pues sin más, ¿no? A nivel, digamos, más particular, cuando hemos tenido un secuestro, hemos negociado, o lo que ha dicho el compañero, que hay una persona desaparecida y salen bien las cosas, y tienes el reconocimiento de esa persona directamente o de la familia, pues la verdad que es muy gratificante. Pero a nivel general, yo creo que en lo que a nosotros respecta, pues la verdad que hay mucho desconocimiento. Nos acaban de comentar que la víctima estuvo la semana pasada en el casino de Bilbao. Pues llamamos a Juegos y Espectáculos y que nos consiga las imágenes y el registro de entradas y salidas de ese casino. Vale. ¿Vale? Sí. Venga. Ya nos imaginamos, pero ustedes han puesto la denuncia de desaparición, ¿verdad? Vale. Tío, pues nos han llamado por una persona que al parecer estaba con convulsiones. A nuestra llegada estaba en el suelo sangrando del mentón y no sabíamos, desconocíamos si las convulsiones podían venir del golpe en la cabeza o de una enfermedad
suya. Y bueno, hemos pedido un par de ambulancias y la única manera que teníamos de identificar a esta persona pues ha sido mediante el móvil que tenía apagado, pero bueno, detrás tenía el número puesto, que es bastante habitual en gente que vive en la calle y demás. Y gracias a ese localizador, pues y nuestros compañeros del centro de mando control, pues nos han dado la afiliación correcta de esta persona, con lo cual hemos podido coordinarnos con Osakidetza para que nos dijera que efectivamente tenía antecedentes con epilepsia. Nos han pedido que vayamos a levantar a una persona mayor que parece ser que se ha caído y no puede ir a nadie a ayudarle, así que nada, nos toca ir a nosotros. A veces va la DIA o algún servicio asistencial, pero bueno, si vemos que no es nada sanitario, le levantamos, le dejamos a gusto en casa y ya está. Está abierta la puerta, ¿eh? Está abierta la puerta. Le habían robado al descuido a una chica el móvil. Y nada, pues como estábamos justo cerca, ha llegado la patrulla y tenían retenida a la persona en el bar, la persona que ha intentado hurtar el móvil. En un principio, como el valor del móvil no excede de los 400 euros, lo que pasa es que la persona no porta una documentación fiable, pues le vamos a llevar a comisaría para identificar correctamente y se le imputará el hurto. Yo en ese trabajo he encontrado a mi familia, aunque suene cursi, por así decirlo, son mogollón de horas con el compañero que trae cada día y al final muchas veces tienes más complicidad con tu compañero o compañera que con amigos de toda la vida. Cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y cada uno es de una forma y te puedes llevar mejor, con más afinidad con uno, con otro, pero siempre las relaciones que he visto yo en estos 6 años que llevamos han sido brutales y de hecho el hecho de tener experiencias que difícilmente vivirías si no fuera con este trabajo todavía te une más y a pesar de que haya discusiones y de que lo que te digo, que haya compañeros con los que igual tienes menos trato, menos feeling o lo que sea, al final como todos estamos en el mismo barco, la relación es buena, buenísima.
Igual arde también la furgoneta. La mayor virtud que puede tener un policía es el sentido común. Si partes del sentido común, se te solucionan el 80 o 90% de las cosas. Que es verdad que a nivel físico una persona más poderosa o con más fuerza pues bueno, se puede sentir más segura o puede valer para determinadas ocasiones, pero yo, que llevo 18 años en la calle, la verdad es que las ocasiones en las que he tenido que usar la fuerza física han sido bastante escasas en comparación con otras miles de cosas que hemos podido hacer. Y realmente no he echado de menos esa falta de fuerza física a la hora de desempeñar mi labor. Venga, acércate un poquito, que vamos a recapitular un poco lo que tenemos hasta el momento. A ver, de lo que me habéis contado, de la información que hemos obtenido, parece que tenemos tres líneas, ¿no? Tres hipótesis de trabajo. El sobrino, bueno, llama la atención que es el que pone la denuncia de desaparición, pero una semana después hace una reforma total de la vivienda del difunto, del Nervios, y además es que la pone en alquiler, ¿vale? La segunda que tenemos en cartera, la segunda sospechosa, es la novia, ¿no? Con la que tenía una relación amorosa. Según el sobrino, en esa casa había una caja fuerte que estaba cerrada y parece que está abierta y vacía. Bueno, a esto los hemos intervenido el teléfono, bueno, y estamos con los seguimientos. Y por otro lado tenemos las imágenes que tenemos del casino, esas personas que aparecen acompañando al Nervios. Sabemos que son traficantes, que es lo que nos queda por confirmar, parece ser que sí, porque bueno, el Nervios es conocido que trapicheaba por la zona, y nos queda confirmar si tenían algún negocio entre manos. También les hemos picado el teléfono, así que a ver qué es lo que nos va saliendo de todo esto para ir descartando la hipótesis que, bueno, pues que no sea posible, ¿no? ¿Alguna cosa? ¿Alguna...? Sí, sí, se comenta que debía dinero a mucha gente, ¿eh? ¿Se debía dinero? Sí. Vale, bueno, sería otra línea que tendríamos que abrir si sabemos, habrá que intentar averiguar si hay alguna deuda por ahí pendiente de cobrar o demás. Por lo demás, esto es, de momento es lo que vamos a intentar tirar para adelante con ellas, ¿vale? Bien, bien. Venga. Vale, oye, Galder, ya hemos terminado la reunión. Recógenos cuando puedas. De acuerdo, os recojo en el mismo punto. Vale. ¿Qué hay? Bueno. ¿Y un momento? Ahí, pasa, sí, sí. Venimos de estar con la fuente y parece ser que la línea de la familia se nos cae. Por lo visto, ya han quedado en un pabellón industrial todos.
Para probar la droga, no para comprarla. Para probarla. ¿La fuente es buena? Yo diría que sí. Sí, tiene pinta que sí, sí. O sea, que esto confirma un poco las otras informaciones que tenemos. Sí. Y también la confirma la cita de sí. que pudo haber en las imágenes que vemos del casino, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, sí. Vale, pues vamos a terminar las entrevistas que tenemos en torno a la familia. Así cerramos esa línea y vamos a impulsar esta nueva línea del posible negocio de drogas, ¿vale? Venga, vale, hecho. Venga. Venga, va. Hasta luego. Hasta luego. Antes de llegar a tráfico, pues con la moto, con el coche, siempre es más agresivo, ¿no? No veías los peligros de la carretera. Como no estabas en la carretera, pues no los ves. Y una vez que fui a tráfico, que llegué a tráfico, que cambié mucho la forma de conducir de moto, la forma de conducir de coche, siempre voy más a la defensiva. Antes quizás eras más agresivo, no eras consciente de lo que pasa, de la velocidad que hay en la carretera, de los accidentes. Sí, el factor fundamental de los accidentes es la velocidad. Y despiste. Aparte de los despistes. Mucho despiste, mucho despiste. Pensamos que no, pero en el hecho de poner la radio ya es un despiste. A raíz del WhatsApp, ahora la gente habla por teléfono, pero y es peligroso hablar por teléfono, pero todavía es más peligroso mandar WhatsApps. Y ahora es increíble, o leer, o incluso leerlos. Muchísima gente está al volante con el móvil en la mano y leyendo WhatsApps. O enviándolos. Una avería, la grúa viene en camino ya. Pues a veces nos avisan de que hay una persona parada en el arcén y hasta que no se llega al lugar no sabes, ¿no? Si es realmente una avería o que le ha pasado algo. A mí personalmente me pasó que cuando llegué era una persona que tenía un ictus y otros compañeros, pues algunos son algún infarto. Sí, yo he tenido el caso de un infarto. Un infarto. Coche parado en el carril izquierdo con una persona con un infarto, sí. Es el peor momento, cuando todo el mundo se va y se queda la patrulla de tráfico sola, este es el momento pues, más peligroso, por así decirlo. El momento de la llegada y el momento de marchar, de recoger todo y de marcharse, suelen ser los momentos más peligrosos. Tú llegas a un incidente, colocas conos, ¿no? Está toda la zona protegida, pero claro, el momento en el que tú quitas los conos es el momento más peligroso, porque a nosotros nadie nos está cubriendo en ese momento. Vamos a parar este camión a ver si es posible que tenga exceso de peso, que haya mucha madera aquí prensada, y a ver, vamos a llevarla a la báscula y le haremos una inspección en carretera a un vehículo pesado. ¡Sígueme! Al final el camión tenía un exceso de peso, tenía 44 toneladas con un máximo de hasta 40 toneladas. Pero bueno, se le hace una sanción que se remite a la Diputación, a la sección de transportes, y bueno, ellos notificarán la cuantía. Salen las tres rayas de control, que quiere decir, igual que un test de antígenos, lo que quieren decir es que el test está bien hecho. Si salieran algún tipo de raya más, eso querría decir que sería positivo en cannabis, metanfetamina, anfetamina, cocaína, opiáceos. En este caso son solo las tres rayas de control, el test está bien hecho y es negativo. We'll be right back.
por 08, Obispo 08 para RAT. Bye, Herrera. Bye, JW Comisaría solicita presencia de Obispo, ya que al parecer hay un incidente en un domicilio. Sí, ahora verito son las personas. Están activos con una negociación, una persona trincherada, con arma blanca, para hacer las gestiones con los Aguilecha, a ver si nos pueden facilitar la historia psiquiátrica. De trabajo que utiliza la policía vasca, la Ertzaintza, realmente es un sistema defensivo. Lo que se busca es proteger tanto a los policías como a las personas. Por lo tanto, no realizamos ataques como muchos pueden creer, ¿vale? Lo que intentamos es que se sufran los menos daños posibles. Por lo tanto, muchas actuaciones, como se puede ver, portamos escudos, se realizan movimientos muy controlados, son movimientos muy dirigidos, no se entra ni a lo loco, ni se va con armas largas de frente, ¿vale? Lo que se busca es esa protección, que tanto para los trabajadores como para la sociedad. Palma. Sí, pero un poco, por favor. Dime. Mira, un segundo. Escucha esta llamada, a ver qué te parece a ti. Bueno, yo creo que está bastante agradable, pero bueno. Vale. ¿Estás? Esto es importante, ¿eh? Sí. Aquí va a haber tema. Está. Ah, yo creo que es clara, ¿no? Quedan todos en el pabellón. Pues creo que es el momento de romper. Vamos a preparar las detenciones, hacemos los dosieres preoperativos, avisamos a intervención, avisamos a todo el mundo y hacemos la reunión como siempre, ¿vale? Hecho, eso es. Muy bien. Venga, va. Mi nombre es Laura Pinilla y estoy en Seguridad de Edificios, en USE. Pues fue por casualidad, no queda muy bien así como de marketing, pero fue por casualidad. Yo tengo tres hijas y pues no desconocía lo que era el trabajo real de la Ertzaintza, así que tenía
un estereotipo de, pues yo qué sé, lo que ves por la tele, ¿no? El momento broncas, de tensión, y no era algo que yo viera para mí. Pero me lo planteó mi hermano, me inscribió mi hermano, y me puse a investigar un día de qué era lo que se hacía y vi que había un montón de cosas que eran trabajos nada rutinarios, que tú podías ir eligiendo tu carrera y tu itinerario dentro. Y bueno, pues luego empiezas a trabajar y te das cuenta que es un trabajo de ayudar al ciudadano. Y es ahora, ¿no? Pues por ejemplo, que he estado en emergencias, cuando coges el teléfono a una mujer maltratada que está dentro de un armario escondida porque su marido le está pegando, cuando mientras gestionas la patrulla, llamas a la ambulancia, te quedas con ella apoyándola en el teléfono, es cuando te das cuenta que ahora que conoces lo que es ser ertzaina es cuando tengo realmente la vocación. El momento bronca, el momento trifulca es muy mediático, pero el momento vamos a ayudar a un abuelo que se ha caído en la calle, eso no se ve y eso son actuaciones de todos los días. Yo, por ejemplo, no me sentía capaz de ser ertzaina, ¿no? Porque llevaba no sé cuánto tiempo sin hacer deporte, porque era una ama de casa, ¿cómo me voy a presentar yo a esto, ¿no? Y luego me doy cuenta de que ha sido una historia de superación día a día, desde que entras en la academia y ves que vas pudiendo con cada examen, que hay cosas que igual te dan miedo, pues yo qué sé, conducción. Yo prácticamente no cogía el coche más que para moverme dentro del pueblo, o tiro y no sé qué, y cada día que vas pasando una etapa y ves que puedes con ello, pues es una historia de crecimiento impresionante dentro de la empresa. Serán dos personas y lo que sí tenéis que tener en cuenta es que son peligrosos y pueden estar armados. Ya han matado una vez, por lo tanto, pueden volver a hacerlo. Aquí es el pabellón donde están los hostiles. Sabemos que están dentro los dos. Pensamos que están en la planta de abajo. Intentaremos cogerles en la planta de abajo. Lo que vamos a hacer es una entrada simultánea por dos lugares. Por la puerta peatonal, que señalo aquí con la flecha. Thank you.
Caballero, vamos a ir al juzgado. Levántese, por favor.